Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros en sintonía de Tele9, tu canal. En este su magazine Huellas Patiamarillas. Hoy daremos un recorrido por los eventos más importantes que han transcurrido en esta semana. Bienvenidos. Miembros de la Asociación Aquileo Parra, Amigos de Barichara, nos informan sobre los adelantos del proyecto Bioparque. El vicario parroquial presbítero Juan Arciniegas nos da a conocer las actividades pastorales programadas para la parroquia para el presente mes. El ISTécnico festejó el Día de la Técnica. Tele9 se hizo presente en esta actividad. El gerente de Aquascop, Manuel Mejía Plata, nos cuenta del estado actual de la entidad y de los beneficios que ha traído la lluvia. El proyecto ecológico Bioparque Los Guanes, que lidera la asociación Aquileo Parra, Amigos de Barichara, busca con la ayuda de la comunidad y entidades del orden nacional la reforestación de sus predios ubicados en la zona alta del municipio de Barichara, que será de gran atractivo para nuestro municipio. Hoy nos cuenta sobre sus avances del mismo. Muy buenos días a todos nuestros telespectadores. Hoy queremos básicamente contarles los avances que se han realizado en el Bioparque Guane Móncora. Como ustedes recordarán, hace ya algún tiempo estuvimos explicando qué aspirábamos a que fuera el bioparque. Y tal vez desde este mismo sitio, en donde nos encontramos enfrente de el que es nuestro emblema, nuestro logo, y digamos que con esto lo que queremos es darles una bienvenida, una nueva bienvenida a nuestro bioparque, y les vamos a mostrar hoy fundamentalmente los avances que, como podrán apreciar, son bastante significativos. Aquí, como también recordarán, va a ser el ingreso al bioparque, aprovechando la belleza de este orejo, que pues es una muestra de lo que aspiramos que en un futuro sea el bioparque, un sitio con mucha arborización, en donde pues todos ustedes, los baricharas, puedan disfrutar de un día o de un rato bien amable, bien agradable. Bueno, ya llegamos al sitio donde se iniciaron las siembras. Ustedes podrán apreciar que ya se ha alcanzado una altura bastante significativa en varios de los árboles. Estamos pues muy satisfechos de ver cómo la naturaleza nos ha ayudado y cómo realmente está esplendoroso todo esto. Yo quisiera que fuera la doctora María Victoria Camacho, la persona que más conoce sobre este tema, quien nos guíe de ahora en adelante y nos explique cuáles son las especies y nos dé pues toda la información que ella tiene. Gracias. Buenos días, con mucho gusto voy a servir como de guía para que ustedes, para que toda la gente de Barichara conozca qué es el bioparque y cómo hemos avanzado en todas las siembras y en que esto sea una realidad. Bueno, entonces aquí ven, aquí hay una siembra que se realizó en abril, que son 500 árboles de tres especies que están financiados parcialmente por la Fundación Natura, pues por Ecopetrol a través de la Fundación Natura. Entonces esto es casi una hectárea de tres especies que son balso, guayacán rosado o roso nogal y nauno. Esto que ven aquí, esta que ven aquí, este arbusto, es el frijol canabalia, que lo hemos sembrado porque envenena a las hormigas, o sea, es un control natural para las hormigas, que nos dan muy duro, nos han dado muy duro pues en las siembras aquí de los árboles.
Vamos hacia el primer Hawái, que pues el primer que encontramos, que fue el último que hicimos, para la recolección de aguas lluvias con el fin de que no hay, de que se puedan regar los árboles cuando venga el verano y de que siempre haya existencia de agua y no ser carga para el municipio. Este Hawái es el cuarto Hawái de una red para poder interconectarlos y que no haya problema de riegos, ¿no? Cuando ya hayamos sembrado toda la extensión del bioparque que aún no está sembrada. Entonces, este es el último que hicimos y después les mostraremos los otros. Bueno, con la vecindad de este árbol queremos mostrar la altura que ya se ha alcanzado en algunos de ellos, no quiero decir que en todos, pero sí que ni Vicky ni yo seamos gigantes, de todas maneras aprecien que ya está bastante más alto que nosotros. Luego podríamos pensar que está a una altura de 2 metros o algo más. Esto para indicarles que, como lo mencionaba anteriormente, las lluvias de los últimos días nos han favorecido y entonces hemos logrado este crecimiento pues realmente espectacular de varios de los árboles. Aquí estos árboles que ven, que están un poco más grandes, bueno, son de otra siembra que se hizo por ahí en septiembre, octubre del año pasado, y son de otras especies. Ahí tenemos caracolí, anaco de uno, anaco del otro y un orejo, ¿no? Entonces, esa fue la primera siembra que hicimos, que les dio muy duro el verano, y sembramos alrededor de 300 árboles, de los cuales aproximadamente el 40% no logró sobrevivir el verano. Pero los otros están divinamente. Ahora les vamos a mostrar dónde hay más de esa primera siembra que iniciamos el año pasado en agosto. Bueno, aquí estamos en el, digamos, el Hawái Ojo de Agua original que existe hace más de 50 años en este risco. No sabemos exactamente qué es, pero siempre tiene agua. En el verano alcanzó a secarse, pero con la primera lluvia que cayó, empezó a llenar nuevamente. Y esto ha sido nuestra salvación, ¿no? Aquí en este sitio, que da contra el cañón del río Suárez o Saravita, es donde empezamos la siembra inicial el año pasado, en agosto, septiembre, y que les cogió pues el verano más espantoso, pero ustedes van a ver cómo están de altos y cómo lograron sobrevivir el verano. Y ahora están pues divinamente. Entonces les queremos mostrar, este risco era un risco pelado, sin ninguna clase de vegetación, y para que vean cómo están ahora los árboles. Oyeron a la doctora Vicky que hablaba del río Suárez o Saravita. Yo incluso hasta le quito el O y lo llamo directamente Saravita, porque era el nombre que tenía desde antes de que vinieran los españoles. Luego, por el conquistador Gonzalo Suárez de Rondón, empezó a llamarse Suárez. Pero yo pienso que nosotros, que somos defensores de nuestra cultura guane, debemos seguir llamándolo Saravita. Lo que estamos viendo aquí es que hemos sembrado alrededor de este Hawái, u ojo de agua, muchos aros para preservar la humedad, porque el aro o nacedero es un árbol que es indicado para sembrar alrededor donde hay agua, porque la conserva y en el verano empieza a soltarla
poco a poco, ¿no? Entonces aquí hemos sembrado, para proteger este nacimiento ojo de agua, hemos sembrado muchos aros. También quería decirles que todos los guayabos y marrones y todas las especies nativas que vemos, las dejamos y las cuidamos para que sigan progresando. Como estos lulos espinosos que vemos allá arriba, al lado también, y fuera de lo que sembramos, que es todas son especies nativas que se llaman bosque seco tropical, que es la característica de toda la vegetación de esta zona, donde en el verano pierde su follaje y en el invierno rápidamente se ponen verdes nuevamente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, esa recuperación de bosque seco tropical. Bueno, aquí estamos en el sitio del tercer Hawái que se construyó, que como ustedes ven, tiene geomembrana. Esta geomembrana para prevenir la filtración de agua, porque el terreno es muy arenoso y no sostenía el agua. Esta geomembrana generosamente fue donada y logramos tener este Hawái, que es una gran reserva de agua. Alrededor también hemos sembrado aros nuevamente y unas pocas acacias manjum, y también estamos tratando de sembrar, sembramos maní forrajero y este como arbustico, esta hierbita rastrera que se dio naturalmente para que cubra toda esa extensión y para que en el futuro se pueda prevenir la evaporación, que es tan grande en Barichara. La toma que acaban de ver de unos arbolitos en la parte de arriba de este Hawái es una siembra de unas profesoras de escuelas rurales que están haciendo su tesis sobre especies nativas. Y ellas nos pidieron el favor de que les dejáramos sembrar aquí los arbolitos. Entonces, ellas los están cuidando y están haciendo sus estudios. Ahí hay anacos, yarumo, castañeto, cedro, naunos, caracolíes, guayabos, toda la gama de especies nativas. Entonces, afortunadamente hemos tenido esa colaboración y para ellas es muy importante porque están haciendo su tesis y sus estudios sobre especies nativas y han tenido como poderla sembrar. Bueno, este bello ejemplo de las profesoras, yo quisiera que lo tomaran en cuenta muchos otros baricharas y nos acompañaran sembrando, así sea un arbolito, porque en esa forma cada uno va a sentirse y va a ser propietario de esto, porque lo que queremos es que esto sea no de la asociación ni de, sino en general de la gente, es decir, que sea un parque para Barichara. Entonces, la mejor forma de hacerse partícipe es sembrando al menos un arbolito. Pero ojalá no fuera solamente la siembra, sino que luego se encarguen de el mantenimiento, que es tal vez lo más complicado. Y que eso también es como una enseñanza de vida, no solamente sembrar, sino lograr que lo que uno siembra finalmente florezca.